En el marco del Día del Policía, el gobierno de Oaxaca, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, entregó apoyos y equipamientos para elementos de seguridad estatales y municipal. Con una inversión de 54.5 millones de pesos, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa entregó 15.139 uniformes nuevos para los elementos. Además, 6.799.215 pesos fueron destinados a vehículos de seguridad, entre ellos 25 motos de vigilancia, 7 cuatrimotos y 2 vehículos interceptor para localizar automóviles robados. José Manuel Vera Salinas, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, indicó que el recurso aplicado para la adquisición de los nuevos uniformes representa un 59% más en comparación con la última entrega realizada durante el 2015, en donde se aplicó una inversión de 78 millones para 8.500 uniformes. Aseguró que gracias a esta gestión se logró invertir en un mayor número de equipamiento, como lo fueron los vehículos y equipamiento antimotín. La obligación es brindarle seguridad pública. Y hay que decirlo, señor gobernador, podríamos creer que hemos efectuado un gasto muy amplio, pero si hacemos la comparación con el año 2015, en el año 2015 se gastaron 78 millones para la adquisición de 8.500 uniformes. Hoy, con 54.5 millones, compramos 15.139 uniformes, es decir, el 59% más de uniformes con 23.5 millones menos. Esto es dar cumplimiento a la orden de hacer más con menos, señor gobernador. En su discurso, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa agradeció el compromiso de cada uno de los elementos de la policía municipal y estatal. Sin embargo, aseguró que el principal compromiso de su gobierno es trabajar a través del diálogo, acuerdos y rendición de cuentas para contribuir a la construcción de una sociedad mejor, dejando el uso de la fuerza como última alternativa. Quiero agradecerles los esfuerzos que hacen por Oaxaca. Pero también quiero decirles que de mi lado yo también hago mi compromiso de trabajar a favor del diálogo, de los acuerdos, de la rendición de cuentas, de que en el Estado todos los días construyamos una sociedad mejor para todos. Con imágenes de Daniel García e información de Rafael Ventura, para MVM Televisión.